debutante. Debut y triunfo. ¿Cansado? ¿Cómo se termina, ganador? Felicitaciones. Sí, venía hablando, felicitaciones a Genaro por la carrera, venía hablando de que la primera parte me traía cagando, entonces venía bien físicamente. En cuanto me relajé un poquitito me empecé a morir, pero bueno, producto de que yo me relajé un poquito, intenté cuidar el auto que lo venía desgastando mucho, y bueno, por suerte llegué con el físico justito para las últimas vueltas. ¿Te jugó en contra eso cuando quedaste un poquito más relajado adelante? Obvio, obvio, intenté mantener la concentración desde el momento que me soltó él, dos, tres vueltas bien firme. Cuando vi que había hecho mucha diferencia, empecé a relajar un poco los brazos y se me apagué casi por completo. Así que, por suerte, faltaban poquitas vueltas. Administramos bien el físico como el medio mecánico y nos pudimos llevar la victoria. ¿Cómo fue la primera parte? No, muy dura, muy dura. Yo sabía que Gene iba a tener un buen ritmo. Me hacía mucho en la primera curva. Yo en la dos me le escapaba por ahí un poquitito, pero después era muy, muy similar el ritmo. La realidad es que las primeras vueltas me exigí mucho en la entrada a la recta para poder no perder la diferencia que yo hacía en el medio, pero eso me llevó casi a cometer errores, así que cuando me soltó tuve un alivio hermoso. Felicitaciones, Gastón. Dale, muchísimas gracias, agradecer a todo el JP, a toda la familia Meli de Magno Luz, a Gustavito Lema, que confió en mí, a todos los sponsors de San Vicente, así que nada, vamos por todo este año. Felicitaciones por este podio. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que muy contento, el auto se comportó excelente, mitad de carrera para adelante, la verdad que se sufrió físicamente, pero bueno, pudimos llegar segundo, así que contento. ¿Cómo fue con el correr de las vueltas? Y la verdad que se notó mucho y bueno, cansado, estoy cansado, así que vamos a ver. Sí, así que contento y felicitaciones a todo el equipo. Felicitaciones, Tomás, por este podio, este debut en el Pista Mouras. Ahí arriba, entre los tres de adelante, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Sí, como le decía Nano, una de las carreras más difíciles que tuve. Me costó mucho, no estaba tan bien preparado los brazos, así que nada. Agradecido a todo mi equipo, a todos mis sponsors. Empezamos bien el año. Bueno, a pesar de eso, con el correr de los giros después lográs el sobrepaso. Vaya tamaña exigencia que tuviste. Sí, es muy difícil pasar acá en este tipo de categoría. Vengo en una categoría que se pasa más fácil. Es una pista que también no tiene tanto lugar de sobrepaso, así que sí, estamos contentos por el tercer puesto. ¿Cómo ha sido con el correr de las vueltas, Tommy? Muy desgastante, hacía mucho calor, pero bueno, me encontré bien. Hicimos una buena serie y nada, estoy muy contento. ¿Cómo fue la maniobra de sobrepaso? Con Biaggi prioricé salir un poquito mejor a la recta y lo pude agarrar. Tiene un motor parecido al mío, así que pudimos pasarlo bien. Después con el Chevesa se me hacía muy complicado, tiene un poquito más de velocidad, así que nada, me costó un poquito.